tío. Como 8 horas he metido en el avión. Reventado, tengo una pierna dormida. Encima me ha tocado contra la ventanilla, ¿sabes? Que eso sí que es lo peor de lo peor. Hasta para hacer un pisín tienes que revolver a todo el mundo. Hay que pasar las aduanas por ahí. Ahí llevamos en una maleta con un carburador y alguna cosa. Esperemos que no nos den lata con eso. Al hostel a dormir. Mañana cogemos un autobús como para la frontera de Estados Unidos, cerca de Buffalo. Ahí está Chris y Mike esperándonos con la moto. Este es el paquete que traemos. Me jodieron en la aduana, tío. Han tenido como 2 horas ahí interrogándome. Es que claro, es una historia la mía que... Ya estamos a menos 10 grados bajo cero, no hemos salido del aeropuerto. Mira qué fiesta hay aquí. Tú nunca vayas desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad en taxi porque te cobra la tasa del aeropuerto y, joder, a veces son $100 o 50, yo qué sé. Entonces vas en autobús hasta el centro y en el centro coges un taxi ya que te lleva al hostel. Es un país como de inmigrantes, ¿verdad? Aquí esto ha sido noticia porque han legalizado la marihuana, como para fumar. No sé exactamente cómo está regulado. Pero lo que siempre veo en Canadá es que hay la hostia de homeless. ¿Los ves ahí? ¿Por qué están en la calle ahí tirados? Porque debajo de donde estamos está el underground, el tren, el metro, ¿verdad? Y ese metro tiene unas rejas que son donde están ellos. Y cuando pasa el metro, pues da calor, ¿sabes? El calor que generan las máquinas que hay ahí debajo lo aprovechan para calentarse. Y después, pues en muchas esquinas puedes ver como jeringuillas y todo eso de... Chico, pues es que lo tienen que pasar ahí, ¿sabes? ¿Qué quieres? Pues utilizan lo que pueden. Cuando vivo en una ciudad así grande, como... Es que tampoco me gusta mucho, ¿sabes? Me conecto aquí con el iVoox. Es como una aplicación de podcast. Un programa que se llama Nómadas, tío, de Radio Nacional. Radio Nacional Española. Está bien, está... Te cuento un poco la ciudad, así las cosas graciosas. Y en estas ciudades, pues siempre estoy cuando voy a coger un vuelo, voy y vengo. Ese es el Tim Horton. Es como el Starbucks de aquí. Mira, ¿ves? Pues tienen que vivir aquí, ahí les queda. Y... Esto solo se ve en las grandes ciudades. Zucos con calcetines, elegante pero informal. Cuento lo que... Tú, lo primero es sacar el billete de avión, ¿sabes? Un billete de avión aquí a Toronto sacado con 3 meses de antelación, ida y vuelta, 600 pavos o 700 por ahí. ¿Y por qué sacas ida y vuelta? Porque si no, no te dejan entrar. ¿Sabes? Tú tienes que tener un billete para entrar y un billete para salir. Si no, en la aduana, pues no te dejan. Ayer allí, pues en la aduana, pues también te checan todo eso. Hemos sacado desde España los billetes en autobuses por los que me voy moviendo por aquí. Pues porque si no, en estas fechas de Navidad ya está todo saturado. ¿Qué más hago con antelación? Pues sacar la documentación. Ya te enseñé lo del carnet de conducir internacional. ¿Por qué lo he sacado? ¿Por qué le doy tanta importancia a eso? Porque aquí tenemos muy pocas horas de luz ahora, ¿sabes? Vamos a tener 5 horas de luz en este viaje al día, entonces hay que estar muy preparado para en cuanto salga el sol, tener la moto preparada y avanzar. Y cuando te para la policía, que te para muy a menudo aquí, pues porque es invierno y vas por ahí con la moto haciendo lo raro, pues te paran a ver a dónde vas. Pues cuanto más tiempo estés ahí parado, pues peor. Entonces, si tú le das el documento ya que viene en inglés y tal, el tío ya sabe lo que es, ya sabe a lo que andas, sabe más que si le das tu carné español, ¿sabes? Que aquí no vale nada eso. Pues para entrar en el Canadá te hace falta una visa, un visado, se saca por internet, se llama el ETA y vale por 5 años. Tienes que tenerlo porque si no, no entras, ¿sabes? Llegas al aeropuerto ahí con el pasaporte y el billete y te quedas ahí. ¿Eh? ¿Cómo se lo tiene montado aquí, eh? Es domingo por la mañana, no hay nadie. La pasta. Otra cosa importante. Hay que conseguirla trabajando, ¿sabes? El dinero que viene rápido se va rápido. ¿No es tan caro viajar? Sí, sí es caro. Igual para los europeos o para los que siempre hemos trabajado de una forma constante, que nunca hemos tenido picos, pues sabemos cómo autorregularlos en ese dinero. Pues a la hora de portarlo, lo mejor es llevar una tarjeta de crédito. Pues no todo el mundo se la dan, ¿sabes? Yo llevo una tarjeta de crédito y luego llevo dinero en efectivo, como $1,000 en efectivo, divididos por ahí en diferentes bolsillos. Siempre pagar con la tarjeta Visa, porque la tarjeta Visa es el primero de los seguros que llevamos. Si tienes una tarjeta Visa de crédito, un American Card, tiene una parte del seguro. Pero esa parte del seguro solo te cubre si estás todo el día utilizando la Visa. ¿Eso qué quiere decir? Oye, pues que tienes, si vas en un autobús y el billete la saco con la Visa, pues si tienes el seguro en ese transporte, o el avión, ¿vale? O el hotel. O si estás haciendo los pagos durante el viaje con la tarjeta, no es que tengas un seguro así porque sí, tú la dejas en casa. Hay que utilizarla durante el viaje. Ese es el primer seguro que llevamos. Yo, gracias a Dios, todavía nunca los he utilizado. Esperemos que esta vez tampoco. Mira cómo está. ¿Ves cómo está el suelo?
está de sal para que no patine. Aquí ya está empezando a nevar. Yo tengo un frío en los pies, guapo, ¿eh? Luego yo llevo otro seguro del trabajo que me corresponde, pues es el seguro por ser ciudadano español. Y es un seguro que solamente te vale como de sanidad, ¿sabes? Como que si tienes que ir a un hospital o tal, tienes que pagar, ¿sabes? Y después te reembolsan el dinero. Esperemos que no tengamos que usarlo nunca. Y después llevo otro seguro de aventura, es un IT, ATI o algo así se llama, a ver si consigo ponértelo ahí luego, no me acuerdo cómo se llama. Unos $250 por 2 meses en el extranjero, ¿no? Como que esos 3 seguros, ¿no? 2 que van intrínsecos pues con donde yo vivo, por lo que curro o tal, y otro extra que es el de la aventura, ¿no? Y después el vehículo obviamente lleva su siguiente seguro, ¿sabes? O sea que llevo como 4 seguros, ¿sabes? ¿Siempre llevas eso? Sí, siempre los llevo. Es una irresponsabilidad entrar en un país, accidentar a alguien o romper algo contra un coche o lo que sea y no tener la cobertura para pagarlo. No, que yo soy muy valiente y voy sin ello. Pues arruinas a tu familia, ¿sabes? Como pase algo o como tengas algún problema, busques la ruina a tu familia, tío. Esto es así. ¿No te van a dejar tirado, no? ¿O qué? Uf, demasiado calor aquí. Me achicharro, tío. Siempre pasa lo mismo. Estoy congelado, estoy achicharrado. Así que me destrozo la garganta. Claro, claro, mucho mejor aquí, ¿sabes? Esta es la parte de sumergida, ¿no? La parte enterrada de la ciudad, ¿sabes? Mira, mira. Son los edificios que tienen una parte, es como las calles, ¿sí? Porque tú, hace un frío que te mueres ahí fuera, ¿sabes? Siempre hay una disculpa para quedarte en casa, o porque no tienes pasta, o porque no conoces el idioma, o porque te da miedo que te secuestren, o que siempre hay una disculpa, ¿sabes? Cada uno tenemos la nuestra, pero una vez que la atraviesas esa o que la superas, ya todo empieza a mejorar. Entonces la motivación del viaje, joder, es una cosa bien importante. Como viajas con mucha frecuencia, al final eso se agota, ¿sabes? Y no encuentras la motivación para venirte aquí a Toronto a pasar frío, o con la moto, o cuando llegas te vas animando. Pero sí que es importante tener una motivación y no hacerlo de cara a la galería. Muchas veces lo hacemos así, ¿sabes? Pues yo también he tenido esa época. Y ahora estoy pasando, ¿ves? Quiero vivirlo de una forma más para mí, ¿vale? Más interna. Entonces, encontrar la motivación es el 60% del viaje. Aquí como en Europa, tío, todo el mundo solo, tío. Por eso siempre echo de tanto de menos Sudamérica, ¿sabes? Ahí como que había más ambientillo, joder. Aquí cada uno anda lo suyo. En cuanto al piloto, ¿sabes? Ya te he dicho que hay que encontrar la motivación. Andar en una motocicleta genera muchas vibraciones, ¿sabes? Y hay que ponerse fuerte. Hay un vídeo que grabé hace tiempo de un trabajo, del trabajo lumbar, el trabajo de un poco físico que hay que hacer para coger el tono muscular antes de empezar a viajar, ¿sabes? Y si tienes panza, pues perder un poco el peso, pues también le va bien. Yo en esta ocasión vengo un poco justo, ¿sabes? Ahí tuve unos problemas ahí atrás con un accidentillo y como que se me haga, ¿sabes? Me ha dejado tocado, ¿vale? No de forma permanente, pero pues sí, hace falta un proceso de recuperación. Y más ahora que te acercas a los 40, ¿sabes? Ya no es como los 20 que te caías y te levantabas. Ahora caes como saco patatas. Qué bueno, ¿eh? En vez de pasear, te das una patinaduca ahí por la mañana. Pues aquí está la Navidad metida de lleno. Mira aquí. Mira, mira cómo tienen aquí las hoguerillas para echar la tarde. Mira qué guapo, ¿eh? Ahí con todo el planeta para darte calorcito. Madre mía, tú te cagas de frío. Ahí hemos visto el centro comercial, es subterráneo, no sé si tiene que ser más grande del mundo. Vamos a ver los grandes lagos, como que eso mola más. Mira, estas son las rejas por donde sale el calorcito, ¿sabes? ¡Oh, qué gusto! Hay como agua caliente corriendo por ahí. La supervivencia. Voy a ponerme las botas de la moto porque me cago del frío, ¿sabes? Me he pasado de caliente, tú. Ahora ya sí, ¿sabes? Me he pasado de listo. Toronto y todas estas ciudades que están aquí alrededor de estos grandes lagos están situadas porque es un punto estratégico, ¿sabes? Como que estos lagos están comunicados con los océanos, no es que estén aquí a mitad de ningún lado, pero estratégicamente como que está guay, porque si te vienen los malos, pues no es tan fácil que te ataquen, ¿sabes? Solo tienes que bloquear un canal. Aquí todo lo grande, ¿eh?
tengo que coger un autobús luego a la tarde y estoy como ubicando a ver dónde es, ¿sabes? Porque ya me ha pasado que llegas al sitio y aquí no es y la liaste. Entonces como que hay que ir con tiempo a todo. Mira qué bonito está esto, ¿eh? Claro, aquí todo es inside. Dentro siempre hay ambientazo. Mira qué guay, ¿eh? Para estar aquí la tarde. Tú, que es que fuera no se puede estar, ¿sabes? O puedes ir a moverte, pero tampoco te puedes estar mucho. Bueno, pues vamos a ver el lago. Te voy a contar un poco la logística de la moto, ¿verdad? Pues sí, hay que aprender, hay que adaptarse. Hay que ir por dentro, tío. Por las calles de dentro. Está todo lleno de calles por dentro, tío. Es un restaurante, ¿sabes? Da ahí una vuelta cada 70 horas, creo que es. Al lado hay un estadio de hockey. Y aquí el hockey es como religión, ¿sabes? Como que son los héroes nacionales y está todo el día en televisión. El año pasado también, todo el día. Está guay, ¿eh? Una patinadita, ¿eh? Yo alguna vez he patinado, pero yo... algún culazo ya me he dado. Se conoce que quité las ganas al segundo. Sí, pues te decía que la moto, pues como que... es otra cosa que hay que preparar. Ahora mismo me está llegando desde Chilliwack acá, a Ontario, ¿verdad? Toda la ropa del frío que la tenía allí. Un traje eléctrico, un traje de invierno... todo eso tiene que venir para poder moverte. Desde California, Stacy... muchas gracias, Stacy, me está enviando... unas piezas electrónicas para calentar el carburador para que no haya congelaciones. También he traído de España, de Europa, diferentes tipos de tornillos para encontrar grip con el hielo, cuando encontremos hielo. En la zona de Estados Unidos las carreteras están más limpias que en el Canadá, pero cuando ya subes para arriba ya no, ¿verdad? Ya hay hielo intermitente o hielo continuo, ya hemos visto que hay mucho desgaste de las tachuelas que colocamos en las ruedas, así que ahí vamos a probar algo nuevo. Y después... siempre lo mismo, ¿sabes? Problemas para que eso funcione. Es que si no funciona, ¿sabes? La moto, ¿qué haces? Si se te para porque hace frío o se te patina porque no tienes grip. Entonces esas son las dos cosas más importantes de la moto en esta ocasión. En este caso no hay que pedir ninguna prórroga ni nada porque puede estar en Canadá la motocicleta con placa extranjera por tiempo indefinido. En Estados Unidos también. Pues yo pienso que es como un pequeño vacío legal que le queda ahí. Pero pues eso sigue siendo así. Y esto que ves aquí es el lago Ontario. Estos lagos están conectados con los océanos. Y yo pensaba que estaba congelado. Nunca esperes nada, ¿sabes? Así nunca te defraudas. Bueno, ¿qué? Ya te cansaste de rascacielos, ¿no? Como yo. Mira cómo es la ciudad. ¿Lo ves que todos son cuadrículas? Bien hechas, bien paralela. En Europa es un caos, ¿sabes? De líneas revueltas. Bueno, vamos a comer algo, cogemos el autobús y vamos al encuentro con la moto. La verdad es que tengo más ganas de encontrarme con Chris y con Mike que con la moto. El año pasado pasé las Navidades con Jonathan, el viejo bus y su familia. Un saludo para todos allá en el Estado de México. Y este año me toca aquí cerca de Niagara Falls. Así que vamos a vivir la experiencia, a ver si te la puedo contar. La gente de Navidad les deja como regalos, ¿verdad? A los homeless ahí. Qué bonito, ¿verdad? La comida y todo. Let's go. Thank you.